Este tutorial va dedicado a todos aquellos que por ahí se quieren armar una vara o le regalan una caña que no tiene portarril como esta. Hay cañas que vienen con portarril a rosca, cañas que vienen sin nada y ustedes le ubican el reel a donde gustan, y unas que vienen como esta con una cuña, con una uña. Si ustedes también se quieren armar su propia vara, la van a encontrar todas sin pasahilos. Esta es una temple de 3 metros 90. Lo primero que tienen que hacer es el armador, el que va a armar, a atar los pasahilos y todo, es que la caña llegue de la axila al dedo gordo, todo el largo del brazo. Y donde termina el dedo gordo, ahí le piden que le ponga la cuña. Igual, si arman caña, el que arma caña, eso ya lo sabe. Pero esto tiene que tener esta distancia para poder hacer el lanzamiento. ¿Está? Bueno. Se coloca, yo le voy a dar la forma que a mí me ha resultado. La apoyo en un árbol, ¿ven? Si no hay árbol, bueno, en cualquier otro lugar. Le vamos a poner el reel y en la cuña entra nada más que la parte delantera del reel. Esto no puede quedar con ningún tipo de movimiento, ningún tipo de juego. Entonces lo que yo hago es agarrar un pedacito de cinta adhesiva. Una vez que el reel ya está, encastrado acá en la parte delantera del reel, la parte delantera de la pata, lo presento y le doy una vueltita, nada más que para que me quede centrado y firme de cinta. ¿Ven? Ahí el reel ya quedó alineado, los pasahilos, y generalmente le van a ofrecer un pedazo de goma color carne, color marrón clarita, pero la verdad que no sirve porque con la sal y con el uso se rompe rápido. Yo acá ya corté un pedazo de cámara de bicicleta. Una cámara de bicicleta te sale para varias cañas, unos 50, 60 centímetros que se van a estirar, se van a hacer casi 70 centímetros. Entonces, ya con el reel presentado y asegurado con la cinta adhesiva, voy a arrancar desde acá. Le voy a dar una vuelta. Siempre estirando bien la goma, porque esto tiene que quedar bien sujeto. Es mucho más cómodo con portarril, eso es verdad, porque lo enroscás y ya está. Ahora, si vos tenés una vara de estas, para ponerle un portarril, tenés que pelarla toda, o sea, sacarle todos los pasahilos, poner el portarril por la punta de la caña y saldría carísimo. Entonces yo cuando llego ahí, la estiro bien, levanto la última vuelta que di y la misma goma la va a trabar. Ahí no va a quedar. Para más seguridad, corto otro pedacito de cinta aisladora y le vamos a poner acá. Esto no se va a mover más ya. Ya miren que queda firme, haciendo fuerza y todo. Depende de lo que vayas a usar la caña. Si le vas a dar una buena paliza,
Yo, a mí me gusta así. Y después está esto que se llama coaster, que viene en distintas medidas. Son de plástico, son bastante económicos y duran, y la verdad que ajustan bien, y para el lanzamiento hacen un buen grip. Como si tuviera un gatillo la caña, como si fuera una caña de spinning. Si yo no tuviera acá la uña esta, iría uno acá y el otro acá atrás. Como yo tengo la cuña acá, este lo uso para, lo voy a usar para otra caña. Por eso ven que este es diferente, porque yo lo corto acá con un alicate o con un cuchillito. Bueno, el coaster lo que va a hacer el coaster es una abrazadera, en definitiva, y lo que hace es agarrar la pata del reel y la goma que hace de mordiente, y como tiene una rosca muy parecido al ajuste que hace como una si fuera una abrazadera, lo voy a enroscar. Lo voy a llevar hasta que la rosca quede bien dura. Espero que se vea bien el video. Me está colaborando Paola en la cámara. Bueno, ahí ya quedaría. Ven que el nylon no toca nunca con el coaster, ni con la goma, ni con la cinta adhesiva. Y adelante tampoco. Entonces, lo último que voy a hacer, para no lastimarme, porque este raya el plástico este, en realidad es nylon, el coaster viene hecho de nylon. Corto un pedacito más de cinta adhesiva y se lo pongo para que no raspe. Ya está. Entonces, al momento de lanzar el coaster este, lo que hace, sirve a veces de gatillo, como una caña de spinning. O de spinning. Entonces, a la hora de tirar el lanzamiento, voy a hacer un buen grip ahí. Ahí. Y ya está. Entonces, un pedazo de 50 centímetros de cámara de bicicleta, una que esté pinchada, la piden. O de la bicicleta que no sirva más, nos van a comprar una cámara nueva. Cinta adhesiva al principio para fijar al reel, que quede firme para poder siempre envolver, darle 4 o 5 vueltas de cada lado, sin perder la tensión de la goma. Un pedacito de cinta, un coaster que viene en tres medidas. Esta es la medida más chica. Esta es la medida más grande y una medida intermedia. La cosa es que el coaster pueda pasar por donde está el culo de la caña. Si yo este lo abriera todo, lo giro y lo sigo girando y lo abro, pasa por acá. El coaster se compra de acuerdo al diámetro que tiene el culo de la caña. Y después nada más, lo que hacemos es pasar, o en este caso, como tiene la salida, ya la tengo armada, la línea la armo arriba, no le pongo línea a la caña, sino que la línea es la misma final de la salida. Lo agarro y lo empiezo a pasar. Lo tengo sin los anzuelos, que después le ponemos una brazolada.
este video lo estamos haciendo en Mar de Cobo. Es un viento del este terrible, así que el mar está roto, no vamos a ir a pescar hoy, pero ya tenemos la caña preparada. Bueno, gente, espero que les haya gustado el tutorial. Y es un nombre difícil de acordarse. Coastra, cámara de bicicleta y cinta adhesiva. Espero que les sirva a alguien. Y bueno, después vemos qué sacamos con esta caña. Hasta la próxima.